de la jornada de hoy, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre seguimiento del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en eh, Perú. Eh, me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton y la comisionada Rosmarie Antoine. Eh, saludamos a la. La y el representante de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre estado del Perú, tiene la palabra la digna representación de los peticionarios. Muy, muy, buenos días, señor presidente, señores, señoras miembros de la Comisión Interamericana, señores representantes del, del Estado peruano. No es mucho el tiempo, así que voy a tratar de ser, vamos a tratar de ser lo más eh, precisos y concretos y ojalá objetivos. Eh, quien habla es Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, eh, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos y quien está a mi izquierda es la doctora Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hemos solicitado esta audiencia, señor presidente, eh, animados a un hecho eh, importante para el Perú. Se han cumplido en agosto de este año 10 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Eh, ese informe contiene una explicación de las eh, razones, las causas y las consecuencias del conflicto armado que sufrió el Perú y una serie de recomendaciones eh, en diferentes ámbitos eh, que involucraban eh, el propio informe. En esta oportunidad, lo que queremos hacer, señor presidente, señores eh, miembros de la Comisión, queremos intentar abordar cuatro ámbitos de los múltiples eh, ámbitos que la CBR eh, presentó. El primero es el proceso de judicialización de graves crímenes contra los derechos humanos. El segundo es el problema de los desaparecidos en el Perú, un problema bastante grave. El tercero es el problema de las y el estado de las reparaciones en el Perú, y el cuarto es este complejo asunto de memoria. Yo me voy a encargar de los dos primeros y eh, eh, la señora Rocío Silva de los dos últimos. Si sí queremos eh, comenzar, señor, señor presidente, señalando una cosa que nos parece importante. Eh, no venimos a afirmar de, aquí, de que aquí no se haya hecho nada, de que aquí no haya habido ningún avance. Al contrario. Como organizaciones de derechos humanos, y yo diría como organizaciones que litigamos los casos de derechos humanos, tenemos que reconocer que hay importantes avances en diferentes ámbitos: este, en el ámbito judicial, en el ámbito de reparaciones y en los otros ámbitos también. Pero sí nos interesa, justamente como organizaciones de la sociedad civil, destacar que al, en esos mismos ámbitos hay asuntos muy relevantes, muy particulares, en donde o no se ha hecho nada o en los cuales hay mucho por hacer, eh, a pesar del de tiempo transcurrido. Justamente el hecho de que hayan transcurrido 10 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, nos alerta en la necesidad de que el sistema interamericano pueda conocer este tipo de circunstancias. ¿no? Dicho esto, señor presidente, paso a, a este primer punto, que es el referido al ámbito de la judicialización. En realidad, el ámbito de los juicios contra eh, violaciones a los derechos humanos es un ámbito particularmente complejo, no solo en el Perú, sino en cualquier país de América Latina. Quiero eh, sumillarlo en, en diferentes ámbitos para que tengamos una idea de cómo se ha ido procesando este asunto en el, caso, en el caso peruano. Sin dejar de mencionar, señor presidente, de que igual probablemente sea este el ámbito en donde hay avances. Más notables en el campo de la justicia. No solamente tenemos un aproximado de 85 casos judicializados, no solamente tenemos eh, varios asuntos jurídico-penales, yo diría, resueltos: el tema de la no aplicación de amnistías, el tema de la no aplicación de indultos, el tema de la calificación como crímenes internacionales de graves violaciones a los derechos humanos, el hecho de que se haya juzgado un expresidente de la República por crímenes contra la humanidad y se haya señalado su responsabilidad, el que se haya dado inicio a procesos judiciales por violación sexual en el conflicto armado interno, un hecho que la Comisión de la Verdad develó al mundo, son avances de verdad notables de este proceso de justicia. Pero a la vez sí nos interesa dar cuenta de que hay algunos asuntos que son como una agenda pendiente y que tras 10 años sí comienza a preocuparnos porque nos preguntamos cuánto tiempo más deberíamos estar judicializando este tipo de eventos. ¿no? El primer hecho que quiero mencionar, señor presidente, es, por ejemplo, eh, a finales del mes pasado, las fiscalías especializadas de Ayacucho, que es el lugar probablemente en el que más impacto tuvo el conflicto armado interno, han archivado 1.335 casos no es poca cosa, es en realidad una cifra bastante elevada. Y esto me lleva a un segundo punto, que es por qué razón el Ministerio Público está archivando una elevada cantidad de casos. La convicción que tenemos desde las organizaciones de derechos humanos y la propia información que da el Ministerio Público es que eso está básicamente determinado por una sistemática falta de información del Ministerio de Defensa respecto de los eventos que se están investigando o de las personas que están sometidas a investigación. A pesar de que el Ministerio de Defensa tiene un registro y un archivo de base de datos de todos los elementos, sobre todo oficiales del Ejército Peruano, y con mucha facilidad se podría proporcionar. Por lo tanto, ahí hay un segundo problema importante que, que, del, sobre el cual queremos destacar. Un tercer problema, señor presidente, es el hecho de que, si bien hace aproximadamente 10 años el Perú era un ejemplo importante de la forma como se había establecido una organización especializada para juzgar crímenes contra los derechos humanos, porque se había creado un subsistema penal de derechos humanos. Diez años después, ese subsistema virtualmente está no solo colapsado, sino que además ha habido un incremento sistemático desde el propio Poder Judicial y desde el Congreso de la República de las competencias penales de ese tribunal. Y por lo tanto, tenemos un tribunal que juzga graves crímenes contra los derechos humanos, terrorismo, pero a la vez tiene una larguísima lista que va desde lavado de activos hasta crímenes tributarios y aduaneros. ¿Eso qué cosa es lo que genera? Genera que los casos se demoren exageradamente, porque los jueces están juzgando derechos humanos, pero a la vez también están juzgando otro tipo de crímenes de una naturaleza absolutamente diferente. Eso es un problema significativo. Y adicionalmente, en esa parte de los problemas llamémoslos orgánicos, hay algunas fiscalías al interior del Perú que son fiscalías especializadas en derechos humanos, pero se denominan con retención de carga. ¿Qué significa esto? Que en realidad son fiscalías comunes que juzgan robos, secuestros, cualquier delito, más derechos humanos. Y eso efectivamente genera un problema significativo. Y adicionalmente a eso, hay otros dos problemas importantes que es... Uno de los problemas presupuestales que los podríamos identificar básicamente en las fiscalías provinciales, penales, las encargadas de, de hacer las investigaciones, que no cuentan con el apoyo presupuestal para investigar crímenes de hace 10, 15 o 20 años. Y el otro problema es el problema de la concentración de casi todos los juicios de violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Lima. Eso fue una disposición administrativa del propio Poder Judicial que significa que... Los crímenes ocurridos en Ayacucho, en Huancavelica, a varios cientos de kilómetros y bajo otras, este, eh, eh, bajo otras condiciones, son trasladados físicamente a la ciudad de Lima, lo cual genera, por ejemplo, para los patrocinantes de los casos como nosotros, problemas de traslado de los testigos. Quiero pasar a decir que esto genera básicamente una consecuencia, en realidad varias, pero quiero mencionar una que es la demora en la tramitación de los procesos judiciales y el procesos judiciales que han comenzado el año 2003 2004 2005 y hasta la fecha no terminan este, porque hay una demora constante en la tramitación y en el propio desarrollo de los juicios orales paso a otro punto para avanzar en la exposición señor presidente que es el punto relacionado a estadísticamente hay una mayoría de sentencias absolutorias en el caso peruano como Organización de Derechos Humanos, lo hemos dicho públicamente en el Perú, no es que querramos que todo el mundo sea condenado por el solo hecho de que alguien le genere una imputación, pero sí consideramos de que las razones por las cuales los tribunales peruanos de derechos humanos han venido absolviendo mayoritariamente a los acusados sí es un elemento de preocupación. Este, ¿Por qué razón, señor presidente? Por varias, en realidad. Eh, en primer lugar... Hay una persistencia del Tribunal de Derechos Humanos a, a exigir en los casos de derechos humanos una prueba directa, e inclusive prueba documental. En el caso Constantino Saber, en el caso de los Laureles, se ha exigido prueba documental de la desaparición forzada, lo cual en realidad creo que en ningún tribunal del mundo se animaría a redactar una sentencia de esa naturaleza, pero digamos, lo hemos podido eh, eh, cuestionar junto con la fiscalía eh, que coordina el doctor Víctor Cubas, un elemento de esa naturaleza. De igual manera, hay algunas sentencias, como por ejemplo la sentencia del caso Matero, una desaparición forzada en Ayacucho, que determina que el testimonio de los familiares de los de, del desaparecido es un testimonio que no puede ser considerado porque dicen que los familiares son personas que tienen interés en el resultado del proceso. Pero claro que tienen interés en el resultado del proceso porque es el padre del desaparecido. Pero si utiliza ese argumento, en realidad bastante cuestionable, incoherente para un juicio de derechos humanos, este, para descalificar uno de los principales testimonios en la práctica de la desaparición forzada, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y de igual forma se viene utilizando algunos elementos, en realidad, o algunos argumentos en realidad incoherentes, como por ejemplo llegar a afirmar en una sentencia que un soldado le puede falsificar la firma a un coronel del ejército jefe de un comando político militar, adivinar su, el número de su carnet de identificación administrativa del ejército para responder al fiscal sobre la, el pedido de desaparición forzada de dos personas. Eso se viene argumentando en algunas sentencias solamente dictadas hace medio año atrás. Adicionalmente, y con eso paso a terminar seguramente en este punto, señor, señor presidente, en realidad nos preocupa una cosa. Eh, nosotros estamos convencidos que los crímenes contra los derechos humanos en el Perú son, no fueron crímenes individuales o productos de un arranque de locura de algún oficial del ejército, sino básicamente son crímenes eh, cometidos bajo un sistema y un patrón. Es imposible encontrar en las sentencias de la Sala Penal Nacional un elemento de valoración que pueda vincular la interpretación de este tipo de crímenes a esa sistematicidad. Por lo general, en los pocos casos en los que hay una condena se logra interpretar de la lectura de las sentencias que son crímenes fundamentalmente individuales. Y eso nos preocupa, eh, pero adicionalmente todo eso tiene una consecuencia en el hecho de que, por ejemplo, a nivel de la Sala Penal Nacional, que es el Tribunal de Derechos Humanos, no hay ninguna persona condenada como autor mediato. No es que solamente nos guste la categoría de autor mediato, sino que la autoridad mediata determina una responsabilidad del de jefe militar o del jefe civil o del jefe político-militar respecto de las órdenes que impartió y cumplidas por los elementos subordinados. En el Perú, el único civil eh, juzgado y condenado por, por, como autor mediato es eh, Alberto Fujimori y la otra persona, curiosamente, es Abimael Guzmán. Este, pero son los dos únicos eh, responsables de estos casos. Adicionalmente, adicionalmente hay algunos eh, elementos de interferencia en estos momentos como por ejemplo algunas sentencias del Tribunal Constitucional que, han, que se han emitido, es cierto, también ha sido cuestionada por el propio Poder Ejecutivo, señalando que el crimen del frontón, un crimen este, eh, grave de derechos humanos, no constituiría un crimen de lesa humanidad, a pesar de que el propio Tribunal eh, eh, Penal lo ha señalado. Eh, también nos preocupó el, el caso de interferencia política en el asunto Chavín de Guanta, este, en el que se hizo evidencia... De reuniones del entonces ministro de Justicia, hasta hace pocos días primer ministro, con el presidente de la Corte Suprema para un poco enrumbar el sentido de la sentencia en ese caso. Finalizo respecto del problema de los desaparecidos. Hay una cifra de 15.731 desaparecidos, hay más de 4.644 sitios de entierro. El Perú no cuenta con un plan de exhumaciones, las exhumaciones se están haciendo sobre la base, básicamente, de las decisiones que de manera correcta toma el Ministerio Público en casos penales, pero no hay un plan de exhumación. Y por lo tanto, eso nos preocupa. La Defensoría del Pueblo en su informe de que señala 10 años determina de que ha habido un hallazgo de 2478 restos de personas en 10 años. La Defensoría hace un cálculo de que nos nos demoraría 70 años poder identificar y exhumar los más de 15.000 restos o personas desaparecidas en el Perú. Eso es un dato en realidad demasiado duro y demasiado difícil de este poder eh, asumir. Y creemos que la razón de eso es que no hay una política pública de personas desaparecidas del conflicto armado. Y eso es una ausencia que nosotros queremos destacar de manera, de manera decidida. Con esto finalizo mi parte, señor presidente, y doy el uso de la palabra a Rocío Silva. Buenos días uh, a todos. Eh, en efecto, también venimos con el ánimo de reconocer que el Estado peruano ha planteado una serie de avances en relación con eh, la situación post-CBR. Sin embargo, esta, estos avances son insuficientes. ¿no? Y en ese sentido, eh, me, me compete hablar sobre el tema de reparaciones y sobre el tema de memoria. Eh, lo intentaré hacer en estos cinco minutos. Eh, en el año 2004 se estableció la CEMAN, ¿no? la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Sin embargo, su capacidad ha sido limitada tanto por la ausencia de financiamiento como por los continuos cambios en las estructuras ministeriales. ¿no? En julio del 2005 se dio la ley del Plan Integral de reparaciones eh, que definió como beneficiarios a las víctimas y no a los afectados, entendiendo que hay más de un afectado por víctima. ¿no? En octubre del 2006 se creó el Consejo de reparaciones, eh, cuya primera tarea fue elaborar un registro. Unificado de víctimas que se inició en octubre del 2006, pero lamentablemente se ha cerrado este registro en diciembre del 2011. Eh, al 31 de julio de este año se han registrado 182.350 víctimas, 5.697 comunidades y 46 organizaciones desplazados. El 96% de las solicitudes individuales y de las comunidades han sido evaluadas. Sin embargo, es probable que exista un importante número de víctimas por registrar y ya está cerrado. Eh, cuando se inició el proceso se previó tenerlo culminado el año 2009 con un total aproximado de 280 mil víctimas. En relación con las reparaciones colectivas, eh, recién en junio del 2007 el gobierno de Alan García inició lo, esta implementación. La participación, en particular, de las mujeres ha sido muy limitada. En muchas ocasiones, las comunidades han carecido de apoyo técnico para una mejor elaboración de sus proyectos, y estos, luego de ser implementados, han sido abandonados, como algunas piscigranjas, por ejemplo. La mayor parte de estos proyectos se han enfocado en recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y comercial o eh, expansión de servicios básicos de salud cuando estas tareas son tareas normales de un Estado y no esencialmente reparadoras. Un problema reiterado también es la pérdida del sentido de reparación y dignificación de las víctimas que deberían tener los proyectos, eh, que incluso son proyectos de desarrollo que sí se han llevado a cabo. ¿no? Eh, en relación con las reparaciones económicas individuales, eh, se comenzaron a implementar en julio del 2010. Eh, la SEMAN eh, se opuso en un principio a realizar pagos parciales o en cuotas a las víctimas porque disminuiría el efecto reparador. Eh, en ningún momento las organizaciones de víctimas fueron a convocadas a formar parte de este proceso. El programa de reparaciones eh, aprobado por el Decreto Supremo 051 del año 2011. Tiene los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, se estableció como monto máximo de reparación la suma de 10.000 soles por víctima, eh, sin explicación de cómo se ha llegado a esa, a esa cantidad. Eh, en algunos casos, eh, digamos, porque hay muchos familiares por víctima, se han entregado sumas que han llegado a los 250 dólares se ha priorizado eh, a los adultos mayores, pero a su vez se excluyó en varios casos a personas afectadas con 30, digamos eh, hace 30 años que no cumplían 65 años y bueno cer cerró el registro el 31 de diciembre, ¿no? Eh, la coordinadora de derechos humanos propuso aplicar los mismos montos de reparaciones que se plantearon para los comités de autodefensa, que son 39 mil eh, nuevos soles y eh, en la semana se llegó a plantear, a proponer, a, a, se llegó a un acuerdo de establecer una suma de 36 mil soles que no se ha implementado. Eh, asimismo, sabemos que el Estado Peruano ha repartido una cifra eh, bastante importante, sin, emb sin embargo, según el informe de la Defensoría del Pueblo, este monto no llega siquiera al 34% de lo que debería entregarse. Eh, en junio del 2012, el Congreso aprobó una ley que amplía la definición de víctimas con derecho a reparaciones, incluyendo violencia sexual y no solo violación sexual. Lamentablemente, el Ejecutivo ha bloqueado la promulgación de esta ley. Eh, sin embargo, el Consejo de Reparaciones ha incluido en su registro eh, a eh, 891 víctimas de violencia sexual consideramos que obviamente es un subregistro. ¿no? Eh, bueno, ha habido diferentes reparaciones en tema de salud y en tema eh, de educación. Eh, lamentablemente en el tema de salud, eh, la reparación también ha implicado que formen parte del sistema integral de salud, pero las eh, personas afectadas por el conflicto armado interno son en su mayoría pobres y por lo tanto forman parte de este sistema integral de salud como los pobres que no han sido afectados por el conflicto armado. En relación con el tema de memoria, no hay una política de memoria sobre el conflicto armado interno y aún no se plantean de manera consistente y oficial cursos eh, contenidos o también de estos cursos que integren el informe final de la Comisión de la Verdad, ni siquiera en las, en las universidades peruanas, ni siquiera aún en las universidades públicas peruanas afectadas por el conflicto armado interno. Eh, también quisiera mencionar que la mayor cantidad de memoriales y sitios de memoria han sido implementados por las víctimas o los familiares, hay muchos en todo el Perú. El lugar de la memoria, la inclusión social y la reconciliación, que es un espacio financiado por la cooperación alemana y la cooperación europea ha comenzado a construirse hace dos años, lamentablemente aún no se inaugura, aún no se termina y todavía no hay un guión museográfico. Y bueno, ya han pasado tres presidentes de la comisión, el último es Diego García Sayán. El Ojo que Llora, que es el espacio donde todos los afectados se reúnen para conmemorar a sus muertos, no tiene una política de puertas abiertas, todo lo contrario, está enrejado y con llave. Y para entrar a ese espacio hay que pedir permiso a la municipalidad. Y por último, no existe en el Estado peruano una política de protección de archivos que reúnen todos los documentos de la CBR. Por eso nosotros como sociedad civil hemos planteado una iniciativa para que esos archivos formen parte de la memoria del mundo. Gracias. Gracias a los representantes de las organizaciones peticionadas por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Presidente de la Comisión Interamericana, son varios temas a tratar. Algunos fueron planteados en la convocatoria, otros han salido aquí en la mesa. Sobre el desarrollo de la presente audiencia, la intervención del Estado abordará los siguientes ámbitos. En primer lugar, sobre la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, la voz que recae principalmente en el Ministerio Público y el Poder Judicial están presentes aquí dos representantes, de ambas, un representante de, ambas de cada una de estas instituciones, que además forman parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y en segundo lugar, eh, se expondrán los avances recientes en materia de registro único de víctimas y respecto a las reparaciones colectivas e individuales ejecutadas por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de esta labor. El tiempo es corto, entonces le uso la palabra en primer lugar a doctor José Colombia, para que aborde el tema de la judicialización, desde el enfoque del Poder Judicial. Señor Presidente de la Comisión Interamericana, señor Secretario, eh, señoras comisionadas, eh, señores miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, eh, público en general, eh, en primer lugar, el saludo del Presidente del Poder Judicial del Perú, el doctor Enrique Mendoza, eh, que me ha comisionado especialmente para asistir a esta importante audiencia. En segundo lugar, el tiempo es el peor enemigo. Vamos a ir directamente a los temas. Eh, celebro, de entrada, que en el, en el aspecto principal que han presentado los peticionarios. se reconozca los avances que en la materia de judicialización eh, viene obteniendo el Poder Judicial y en general el Estado Peruano. Sin embargo, cabe decir que en la eh, documentación que nos ha llegado para formular nuestra, nuestra presentación. Eh, comenzaba esta con una afirmación eh, de carácter general bastante fuerte, que era que el sistema en su integridad tendía hacia la impunidad. Entonces, si no se ha manifestado esto en la exposición de los peticionarios, porque realmente consideran que es un exceso, lo celebro de verdad. ¿no? Efectivamente, yo considero, consideramos en el Poder Judicial que el sistema no está diseñado hacia la impunidad. Eh, en primer lugar, eh, se ha mencionado básicamente se ha enfocado, mejor dicho, básicamente en la actuación de la Sala Penal Nacional. Eh, quiero decir que la Sala Penal Nacional eh, viene a ser eh, un, una segunda instancia en nuestro ordenamiento. No podemos perder de vista y eso lo voy a mencionar más adelante que, vía recurso de nulidad, los asuntos que resuelve la Sala Penal Nacional llegan después a la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir que no se trata de procesos concluidos, quiere decir que todavía sobre ese tema el Estado y el Poder Judicial van a decir una última palabra que no es en esa instancia. Segundo lugar, se ha mencionado que eh, el tema de la, de la dispersión de los esfuerzos de, en el subsistema especializado para enfrentar el tema de judicialización de derechos humanos en los últimos tiempos se ha desvirtuado porque efectivamente a los colegiados de la Sala Penal Nacional se le han incre ido incrementando en materia de competencia el procesamiento de una serie de delitos que antes no figuraban. ¿no? Sin embargo, decir rápidamente que sobre eso, en primer lugar, el hecho de que las salas o los colegiados de la Sala Penal Nacional tengan una mayor diversidad de los temas a tratar no necesariamente garantiza, mejor dicho, no necesariamente ocasiona que el fallo sea desfavorable desde una perspectiva de derechos humanos. No se puede inferir la necesidad del Estado de reprimir delitos de especial gravedad que en este momento eh, tiene muy preocupada la sociedad peruana. En concreto, el tema de seguridad creo que ameritaba que se hiciera ese reforzamiento de ampliación de competencias. Sin embargo, subsisten dos colegiados dedicados exclusivamente al tema a los temas de derechos humanos eh, la concentración en Lima es un tema que con los colegas de la coordinadora más de una vez hemos intercambiado puntos de vista tampoco necesariamente el hecho de que los temas se vean en Lima ocasiona casi como una ley natural que los resultados de los procesos sean eh, contrarios a los peticionarios y a las víctimas en realidad en realidad, si nosotros eh, hacemos abstracciones y no vemos cada caso concreto, es muy difícil esta establecer de un análisis fragmentario conclusiones eh, de índole general. También es se ha mencionado eh, algunos criterios que tiene la Sala Penal Nacional para. Eh, los procesamientos, por ejemplo, el tema de la prueba indiciaria, el tema de que no se considera los testimonios eh, de los familiares de las víctimas. Sin embargo, eh, insisto, estos temas vía recurso en nulidad son vistos por, la, por las salas penales de la Corte Suprema, donde sí, eso lo saben muy bien los peticionarios, sí se han revisado estos aspectos en más, en más de una sentencia. Eh, no voy a entrar a analizar el, el tema probatorio en el sistema peruano porque escapa al, al tiempo y al contenido de esta, de esta audiencia. Si bien es cierto eh, que la principal consideración que estamos debatiendo aquí es la actuación de la Sala Penal Nacional, no podemos dejar de mencionar el fallo, la sentencia que ha emitido en marzo de este año y que ha sido publicada en agosto de este año en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sobre el emblemático caso Barrios Altos. Porque justamente en vía de última instancia, es decir, revisando lo que ha visto el inferior, esta sala sacó una sentencia que desde una perspectiva de derechos humanos incluso yo la calificaría de mucho mayor alcance y amplitud que la a su vez histórica sentencia de abril del 2009 que sentenció al expresidente Fujimori, una sentencia que ha visto entre otros temas eh, la calificación de los delitos de lesa humanidad, el tema de la retroactividad de la ley, eh, el tema de la vigencia del principio de legalidad, la autoría mediata. Eh, queremos, eh, le hago entrega aquí al señor procurador del fallo para que a su vez se lo haga llegar, señor presidente, un ejemplar y también vamos a acompañar esta presentación con un informe que hemos elaborado eh, para de manera un poco más específica dar eh, respuesta a las organizaciones peticionarias. Podría hablar efectivamente mucho más, el tiempo acorta. Para terminar, decir que no se puede inferir de datos aislados, de datos, eh, de casos concretos, porque yo podríamos a su vez exhibir otros casos con otro resultado, no se puede exhibir que el sistema penal de investigación y procesamiento de casos en el Perú esté diseñado para consagrar la impunidad. Con eso termino. Muchas gracias, señor presidente. Eh, se palabra al fiscal Víctor Cubas, representante del Ministerio Público ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Gracias, señor Procurador Público. Señor Presidente de la Honorable Comisión Interamericana, en representación del Ministerio Público voy a hacer referencia al trabajo que se viene desarrollando, dejando constancia que en los últimos años esta institución viene desplegando un esfuerzo considerable para cumplir con la misión que la Constitución le asigna en cuanto a la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, quiero destacar que se han eh, adoptado un conjunto de medidas administrativas para reforzar la investigación de los casos de graves violaciones de derechos humanos. Entre ellas, debo citar que, como lo ha señalado el peticionario doctor Carlos Rivera, al determinar que en Ayacucho se concentra la mayor cantidad de casos y que las dos fiscalías supraprovinciales que se encargan de la investigación de los mismos no se daban abasto propusimos que la fiscalía supraprovincial de Huancavelica que tenía menores, menor cantidad de casos fuese trasladada con todo su personal a Ayacucho para que pueda hacerse cargo de algunos casos y se produjera una mayor atención de las investigaciones sobre violación de derechos humanos. Este pedido fue acogido por la Fiscalía de la Nación, se ha emitido la resolución correspondiente y en el presente año se ha ampliado el tiempo por el que esta Fiscalía va a continuar trabajando en Guamanga. Por otro lado, este subsistema se viene reforzando de tal manera que pueda... Eh, trabajar en la apertura de investigaciones preliminares nuevos por presunta violación de derechos humanos. Conforme a las recomendaciones que ha hecho esta honorable Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han reabierto las investigaciones por el caso de esterilizaciones forzadas. Para el efecto, el señor Fiscal de la Nación dispuso mediante una real resolución de su despacho, la reapertura de este caso y últimamente en el presente año mediante resolución 1676 del 14 de junio ha dispuesto que una fiscalía del subsistema se encargue exclusivamente de la investigación del citado caso con la finalidad de avanzar y de concluir en el menor tiempo posible. Por otro lado, el Ministerio Público viene adoptando un conjunto de acciones para implementar una base de datos que permita registrar la información detallada sobre casos de violación de derechos humanos. Con ocasión de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos ante el Consejo de las Naciones Unidas, el señor fiscal de la Nación asumió el compromiso de estudiar la posibilidad de que exista un registro que permita saber en tiempo real los casos de tortura que existen en, nuestra, en nuestro país y el estado de las investigaciones. En el Perú, la Fiscalía de la Nación ha dispuesto el fortalecimiento del Observatorio de Criminalidad y viene este observatorio trabajando en tres proyectos. Uno consiste en la creación de un nuevo sistema integral de registro fiscal que permita contar con estadísticas en tiempo real por tipos de delito. El, el otro es... Eh, también del Observatorio de Criminalidad consiste en tener un software que sistematice la información de la base de datos del Ministerio Público en mérito a indicadores de gestión e indicadores de delitos, generando mapas de delitos y reportes estadísticos de los treinta y dos distritos judiciales. Esto le permitirá al Ministerio Público contar con información en tiempo real sobre el estado de las investigaciones, sobre todo en el campo de violación de derechos humanos. En cuanto a la exhumación de restos humanos de personas desaparecidas o consecuencia de ejecuciones extrajudiciales. Como se ha informado en anterior oportunidad ante la honorable comisión, el Ministerio Público sí cuenta con un plan antropológico forense. Cuenta además con un laboratorio de antropología forense que está integrado por 50 profesionales de diferentes especialidades que dan soporte técnico a estas investigaciones. Esto permite que a la fecha se haya logrado la recuperación de 2.662 cuerpos, de los cuales 1.528 han sido plenamente identificados y se ha procedido a la entrega de los restos a sus familiares para que de esa manera puedan cerrar su etapa de duelo de acuerdo a sus usos y costumbres. Por otro lado, con la finalidad de reforzar el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público, tenemos convenios con diferentes instituciones, tales como el EPAP, el equipo peruano de antropología forense, para que contribuyan a la, a la búsqueda e identificación de restos humanos. Esto también nos permite fortalecer un programa de capacitación de el personal que trabaja en estas áreas para la protección de derechos humanos en técnicas de investigación en los casos de violación de derechos humanos. En un documento remitido por la Procuraduría Pública Supranacional se detallan los, eh, los seminarios hechos desde el año 2008 y siguientes, y todos ellos con la colaboración de instituciones de la sociedad civil a quienes... Aprovechando este escenario, expresamos nuestro reconocimiento, el IDPUC de la Universidad Católica, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el equipo peruano de antropología forense. En consecuencia, termino mi intervención destacando que el Ministerio Público viene haciendo esfuerzos por cumplir con el mandato constitucional de investigar, de eh, judicializar estos graves casos de violación de derechos humanos. Cedo a continuación la palabra a la doctora Susana Cody, que es secretaria ejecutiva del Consejo de Reparaciones en el Perú. Muy buenos días, señor presidente, señores comisionados. Les voy a comentar rápidamente el trabajo del Consejo de Reparaciones encargado de elaborar el registro único de víctimas. ¿no? Quiero comenzar señalando qué significa el registro único de víctimas en nuestro país. El registro único de víctimas inicia una política de Estado en materia de derechos humanos destinada a atender a las víctimas de la violencia ocurrida en nuestro país entre los años 80 y 2000. Queremos nosotros dejar eh, expresada esta idea porque efectivamente la elaboración de un registro marca el inicio de esta política de Estado. ¿no? El registro también es un mecanismo concreto de reconocimiento de derechos y dignidad de las víctimas. La sola inscripción ya eh, implica este reconocimiento. ¿no? Es un instrumento con información confiable para diseñar la política de reparaciones, para diseñar los programas de reparaciones. No se podía iniciar un programa de reparaciones o un plan de reparaciones sin tener identificadas las personas que van a ser reparadas y las afectaciones que han sufrido. El registro también constituye en nuestro país el acervo más importante sobre el periodo de violencia en estos años. Tenemos más de 170.000 mil fichas recogidas durante estos años de trabajo. Asimismo, consideramos que este registro constituye un aporte importante para la construcción de memoria en nuestro país, porque, como les decía, son más de 170.000 historias que hemos podido recoger a lo largo de estos años. La siguiente. El marco institucional que tenemos, ya se ha mencionado anteriormente, es la Ley 28.592. Esta ley crea el Plan Integral de Reparaciones. Esta es una ley del año 2005. Crea también el Consejo de Reparaciones y le encarga la elaboración del Registro Único de Víctimas, eh, nos señala cuáles son los componentes de este Plan Integral de reparaciones. Más adelante se van a explicar con detalle restitución de derechos ciudadanos, educación, salud, reparaciones colectivas, reparaciones simbólicas, acceso habitacional, reparaciones económicas y otros programas. Eh, ¿Qué más significa esta ley? Me voy a referir al Registro Único de Víctimas. Es un pro crea el proceso administrativo de certificación de víctimas de la violencia. Se trata de un proceso administrativo con principios y criterios ori orientados a la reparación de víctimas. Eh, digamos, aquí no se trabajan con estándares de probanza judicial, se trabaja más bien, como les digo, con criterios orientados a la reparación, a la identificación primero y a la reparación de las víctimas. Esta ley señala también quiénes deben ser considerados como víctimas individuales y quiénes deben ser considerados como beneficiarios colectivos. La ley nos dice que serán víctimas individuales o deberán ser reconocidos como víctimas individuales las personas fallecidas, desaparecidas, desaparecidas, víctimas de violación sexual, víctimas con discapacidad, personas torturadas, personas secuestradas, personas que han sufrido desplazamiento forzado, entre otras afectaciones. Y nos señala también que debemos identificar a los beneficiarios colectivos, vale decir a las comunidades, centros poblados que han sido afectados con la violencia y los grupos organizados de desplazados. ¿Cómo ha trabajado el Consejo de reparaciones? A partir del año 2006, que es cuando se, se da la, el presupuesto para comenzar a trabajar, comenzamos con la organización del trabajo. Había que diseñar instrumentos normativos, había que diseñar reglamentos, protocolos, instrumentos de recojo de información. Esto nos llevó do, el, desde el año 2006 hasta el año 2007. Eh, a partir del año 2008 comenzamos el despliegue a nivel nacional. La Comisión de la Verdad ya nos había alertado que la mayor cantidad de víctimas se encontraban en las zonas más alejadas de nuestro país. Entonces diseñamos una estrategia de despliegue a nivel nacional. Esta estrategia la implementamos entre los años 2008 y 2010. Para esto nosotros tuvimos que recurrir a alianzas estratégicas con sociedad civil, con gobiernos locales, con iglesia, con distintas entidades para poder llegar efectivamente a las zonas más alejadas del país. Una tercera fase que es en la que ahora nos encontramos es la actividad permanente del registro de víctimas, que es del 2011 en adelante. En la siguiente, por favor, aquí les voy a un poco explicar con cifras cómo es que hemos trabajado. Ustedes pueden ver aquí en este cuadro, en el año 2008 se recogió 68.190 solicitudes. Los años 2008, 2009 y 2010 son los que representan eh, los años en los que se tuvo una actividad mucho más masiva en el recojo de información. A partir del año 2011, 2012 y 2013 esto va disminuyendo y es la tendencia, porque hemos, eh, como les explicaba en las láminas anteriores, la etapa de despliegue grande y masivo del Consejo de reparaciones para llegar a la mayor cantidad de personas fue entre los años 2008 y 2010. El registro sigue abierto, seguimos recibiendo solicitudes, como les digo, acá están las cifras, en el año 2013, hasta septiembre hemos recogido 3.133 solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas. La siguiente. Eh, los logros rápidamente hemos atendido en 212 módulos de atención en lo, entre los años 2006-2013, de estos 70 están vigentes a la fecha. Ya les mencioné el apoyo de gobiernos de distintas instancias regionales, locales. Tenemos procedimientos confiables, rigurosos para la calificación de casos. Ah, toda la información acopiada está completamente digitalizada. Hemos podido este año publicar en el Diario Oficial del Peruano la totalidad de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. Esto con una doble finalidad. Notificar a las personas que han sido inscritas en el registro, a las personas y a las autoridades del país, que ya han sido inscritas en el Registro Único de Víctimas, y con la finalidad de eh, que el Estado exprese un reconocimiento público de estas inscripciones. Eh, la siguiente. Los resultados en cuanto a cifras ya se han mencionado, los paso rápidamente. 182.350 personas inscritas en el, registro de personas, en el registro de víctimas individuales que sí considera familiares. Estas 182 eh, estos 182.000 nombres considera a familiares de personas muertas y desaparecidas. ¿Qué familiares? Los eh, padre, madre, eh, con, cónyuge o conviviente, hijos e hijas de estas personas fallecidas y desaparecidas y los hijos productos de violación sexual. La siguiente, por favor. Las cifras eh, las voy a pasar rápidamente. Solo quiero resaltar los, las, el número de personas fallecidas que ha podido recoger la comisión de la, perdón, el consejo de reparaciones: 22.378 personas fallecidas, 7.399 personas desaparecidas, 2.781 víctimas de violación sexual, 802 personas con discapacidad. Señalo este grupo porque son aquellas que van a recibir una reparación económica por parte del Estado. La siguiente, por favor. Eh, por departamentos, lo que ha hecho el Consejo de Reparaciones al elaborar el registro es corroborar las cifras dadas por la Comisión de la Verdad en cuanto a qué zonas fueron más afectadas por la violencia, ¿no? Y, bueno, esas son las... Solo una cifra importante, la siguiente lámina, por favor. ¿Cuántas que el registro también considera víctimas de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comités de Autodefensa? Y ahí están las cifras. Muchas gracias. Finalmente, se le usa la palabra al doctor Adolfo Chavarri del Consejo de la Comisión de Alto Nivel para la Implementación de las Políticas de Reparaciones. Eh, muchas gracias, muy buenos días, rápidamente, en honor al tiempo. En lo que se refiere a reparaciones económicas, hasta el momento se han reparado 29.380 eh, beneficiarios. Eh, en el año 2011 apenas se habían reparado 1.878 y ustedes podrán observar en el gráfico que está en la parte inferior la curva de reparaciones. Eh, en, el, en el año, el año 2012 eh, se invirtieron 96 millones de soles, este año eh, se han reparado 11, 11, 800, casi 11.800 personas. Luego, en, en enero de este año se publicó la ley 29979 97, que permite que la reparación se haga a partir de la fecha de afectación y con eso se eliminó. Un carácter discriminatorio de un decreto supremo que decía que los padres de las víctimas de fallecidos o desaparecidos debían tener 80 años o más, las cónyuges o las personas que habían sufrido discapacidad o violación sexual 65 años o más. Hoy se permite con esta ley que... Las, las reparaciones se a partir del 80 y que además los hijos también puedan cobrar, porque hasta hasta la, la, la norma anterior esto no era posible. Gracias a eso, en el listado número 9 no solo se han incorporado a, a los hijos, sino también a personas con 60 años o más y también a personas con discapacidad. Eh. En el siguiente cuadro, ustedes podrán observar que la, la curva, eh, hasta el momento de reparaciones eh, económicas, obedece a un total de 136 millones, casi 200 mil soles, y de esos 29.380, 10.078 casos corresponden a casos que hacen parte del informe de la Comisión de la Verdad. Por un monto de. No, adelante. En lo que refiere a reparaciones de su educación, quiero comentarles que se aprobó un lineamiento de educación y, gracias a eso, el Ministerio de Educación ya diseñó un plan multianual que va desde 2014 hasta 2017, que contiene aspectos de alfabetización, educación básica alternativa, técnico-productiva, técnica superior y universitaria. Y dentro de este diseño eh, se modeló algo que se llama Becas Repared, Becas en Educación. Para el año 2012 y 2013 hay 227 becarios, para el año 2014 hay 200 becas más, pero también en el ámbito de la educación 745 beneficiarios ingresaron a universidades públicas mediante la modalidad de reserva de vacantes. De estos 745, 147 casos corresponden a casos registrados en la Comisión de la Verdad. En estos momentos se está implementando un plan piloto con 2.277 beneficiarios en las zonas de Ayacucho, Junín, Apurímac, Cusco y Huancablica, eh, que van desde alfabetización, culminación de la primaria y culminación de secundaria. En lo que se refiere a los becarios de le, estas becas integrales, quiero decirles que les cubre no solamente la matrícula y la pensión, sino además ellos reciben una subvención que les permite alojamiento, eh, alimentación, eh, libros, copias, etc. Y hasta transporte. Vamos, eh, el, el próximo mes, de, este mes de noviembre, eh, la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN va a firmar un convenio con el Servicio Nacional de la Industria y la Construcción y con el Instituto de Finanación, Formación Bancaria, que es privado, no es del Estado, para, para contar con 448 becas más en, en mm, formación de carreras técnicos productivas. Reparaciones colectivas. Eh, hasta el momento hay 1.952 comunidades atendidas que ha beneficiado a 940.000 personas. Por favor, ustedes podrán ver allí el, el mapa. Cubre eh, 15 regiones del país que da un total de 231.478.000 soles que se han invertido en reparaciones colectivas. Quiero decir, eh, señor presidente, que la, el proyecto no lo elige la SEMAN. Lo elige la comunidad, que es motivo de reparación. Y los funcionarios de la SEMAN están presentes en las asambleas para garantizar que la elección sea por, los, por las víctimas. Y, y además de eso, hemos reforzado los eh, lineamientos para ejercer un mayor control, fortalecer la presencia de las comunidades, dar un enfoque de género y darle sostenibilidad a los proyectos. También eh, contamos con un, con un, un sistema, un, un plan de monitoreo, justamente para asegurar que la reparación sea tal. En reparaciones en salud, quiero decirles que de los 146.705 beneficiarios, 136.296, el 95% están ya, pertenecen al en el sistema, del sistema de salud. Eh, la, hay 10 regiones que cuentan ya con equipo de psicólogos para brindar atención en salud mental. Y en lo que se refiere a reparaciones simbólicas, avanza por favor, eh, nosotros estamos en coordinación con el Ministerio Público, con la compañía de la, del, del Comité Internacional del Cruz Roja y con, en coordinación con los gobiernos regionales, entregando cajitas osarios para, el, para la entrega digna y el entierro digno de los restos de, a los familiares de personas desaparecidas. Además, hay acompañamiento de salud mental. Bueno, muchas gracias. Sí, no sería todo, señor. El tiempo es... Comprendo, eh, 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 pero será leída con toda atención la información que por escrito se sirvan proporcionar. Gracias al Estado reiteramos nuestro reconocimiento a tanto a las organizaciones peticionarias como a la propia delegación del Estado por compartir esta información sobre los avances, eh, eh, pero los obstáculos que surgen eh, y también los desafíos que persisten. Eh, con motivo del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Eh, es eh, claro que eh, en cuanto a, a estos aspectos de, de, de relacionados con la investigación de violaciones cometidas con los eh, derechos humanos, tomamos nota eh, de la reapertura del caso de esterilización forzada y que se estaría creando una fiscalía especializada para su atención, así como para incrementar la capacidad de atención lo relativo a, a esta unidad de, de investigación o el traslado a Yacucho, pero también consultaría si estarían contempladas algunos otros mecanismos de, de especializados para la para la, la, la investigación de las violaciones cometidas a los derechos humanos en el conflicto y eh, eh, también <coughs> tomar nota de, de todos lo, los avances en la judicialización, eh, la emisión de algunas sentencias paradigmáticas, eh, 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 pero también haría la consulta, se ha señalado algo, que es lo de la eh, el, esta competencia ampliada de la Sala Penal Nacional, que eso podría implicar alguna a, a, alguna cuestión de... De, no en cuanto a las sentencias o calidad, aunque hay algunos comentarios sobre este sentido, sino para la, la, la eventual eh, 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 conclusión a través de las sentencias de, de los la, de asuntos relacionados con estas violaciones sobre derechos humanos que en fin que ahí se contemple yo le pediría a las organizaciones peticionarias que también si pudieran eventualmente formular algunas recomendaciones cómo ustedes advertirían que podría atenderse y avanzar en este sentido que compartan la información evidentemente lo relativo a las, a las <coughs> también eh, 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 el desafío relacionado con las trágicas desapariciones forzadas, eh, eh, se advierte que el, el, eh, hay una cifra que hay una diferencia eh, entre, entre las que proporcionan las organizaciones peticionarias, pero también el estado. pero de todos modos, que se. Eh, eh, que se que algo, quizás de ahí deriva en los que están comprobados de que se trate precisamente la identificación de los cuerpos pero yo diría y agradecería que en su oportunidad ¿no? este, eh, nos proporcionaran alguna alguna información este, a, la, a la comisión este, advertimos que eh, si de los 2662 cuerpos eh, eh, que de todos modos implicaría, al parecer ciertamente menos del 20%, las proyecciones que se tendrían como para para poder atender en un cierto periodo, ¿verdad? Algún cronograma, ¿verdad? Que, que se pudiera eh, eh, compartir la información. Había la inquietud de que si esto implicaría, ya no serían los 10 años en la proyección por la cifra eh, diferente que se está manejando, pero en fin, que si pudieran proporcionar alguna información y sobre todo si si es una cuestión de recursos hubiese eh, que se asignen para, para fortalecer la política de exhumaciones o se identificaría algún otro aspecto verdad que que, que se pudiera compartir para avanzar en este desafío reconociéndolo ya han dado pero pero también que se pudiera continuar en el desafío que tiene el Perú en esta, en esta materia. Y bueno, está también el, la cuestión relativa al registro de víctimas, que sí era preocupante el hecho de que se hubiera cerrado el, el registro, ¿verdad? Se afirma que esto no es así, el registro de víctimas. Entonces tendría yo este, también que nos aportaran esta. Esta, esta esta cuestión que a lo mejor ahí hay un, una discrepancia pero quisiera conocer el, lo que eh, eh, la posición de las organizaciones peticionarias en cuanto a a que se afirma que todavía en 2013 según nos están proporcionando información siguen identificándose eh, víctimas eh, o registrándose le consultaría a mis colegas este eh, si desean hacer alguna La Antoine. Good afternoon to everyone. <clears throat> I think it's clear that there's acknowledgement on both sides that there's been significant progress in relation to truth and reconciliation, some very significant steps, but at the same time some serious problems. And um, I think uh, it would seem to me that the, the, we cannot adequately determine what already we're discussing here, the mechanics of, of, of the, the, the process of truth and recon reconciliation. So we've heard several examples, all of which are important examples, but obviously we'd have to have this information modulated, as the President um, mentioned. At the end of the day, for us, a truth and reconciliation um, process must be must contain adequate mechanisms in terms of achieving justice ultimately so that's our broad concern the fact that there is one um, is, 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 is a significant step but it must be adequate the mechanisms must be adequate um, but I was I, I, let me say this carefully. i think these are legitimate inquiries, and it's important for us to be able to discuss these issues and for us to get a, a good sense of what is actually happening in terms of achieving ultimately, ultimately justice. but at the same time, i think for me, my main concern would be um, whether in the domestic environment, whether there is. Opportunity for these mechanics to be ironed out because it really essentially is a domestic process at the end of the day. So, although we are here to listen and these are legitimate inquiries, we are not directly involved at this stage. So, I think I'm concerned in terms of an international human rights body. To encourage opportunities for dialogue between the state and civil society for these, what are mechanical issues, given that there's acknowledgement, I think, even on the part of the petitioners, that there's a political will to achieve justice. So I would have liked to find out um, if there are indeed these, these avenues, whether you have had um, these d discussions, whether there's any. Inter there's any resistance to dialogue or for achieving reform, and whether there's intolerance on the part of the state for doing. I don't get that sense, but as I said, for me, that is what is important because it's not clear to me that this would be the first step in terms of trying to reconcile some of the mechanics. Thank you. Thank you for bringing this. Matter to us, and for the information that was provided, um, <clears throat> this is this is a very difficult issue. Whenever there has been a situation of gross and systematic violations, um, it becomes extremely difficult to provide full reparations and justice for every single victim, um, and not all victims want the same thing. So I have um, a couple of questions. One is. Apart from the government program of reparations, do individuals have the, have the opportunity as a party civil in the criminal prosecutions to directly seek reparations if they have identified the perpetrator of the harm that they suffer? Can they go directly through the judicial process against the person who's responsible um, and seek Reparations from that individual. On the civil registry, I'm going to assume for the moment that it's still open. Um, <clears throat> who cannot register? Uh, I had heard that, that there were exceptions that anyone who had a member of their family that belonged to an identified criminal or terrorist group could not register no matter what happened to them, and I'd like to find out if that is correct. Um, and then what type of evidence does someone have to produce to get listed on the registry? Is their statement without anything further enough uh, for the <clears throat> for a person to be included? The last thing I would simply mention the fact that the Government of Colombia asked us to provide guidelines on a comprehensive reparations program to deal with the consequences of their conflict, uh, which we did we provided and it is published so if it's of any use, um, we can certainly make that available. Thank you Gracias, comisionada. La, nuevamente, la, la, el plazo previsto para la Para la presente audiencia concluido, pero será bienvenida la información que por escrito se sirvan proporcionar. De todos modos, les, les si desean por no más de tres minutos eh, tener hacer un comentario final o abordar alguna de las preguntas. Por favor. A ver, yo rápidamente. Eh, primero para contestarle a, a, a la comisionada eh, Diana Sheldon. Eh, en efecto, ¿no? la, en la ley PIR el artículo número cuatro eh, sostiene que las personas, eh, digamos, que han eh, sufrido de eh, violaciones de derechos humanos, pero que también están sentenciadas por terrorismo, no están afectadas a la ley de, 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 del, del programa integral de reparaciones. ¿no? Entonces eh, puede darse el caso de que hayan, eh, digamos, familiares de personas eh, que hayan eh, muerto torturadas, por ejemplo. Y bueno, esas personas, si han tenido una sentencia, no, no tienen acceso a estas reparaciones. ¿no? Eso es un tema muy discutido y muy polémico en mi país, ¿no? Eh, en relación con lo que estaba planteando el, el comisionado Orozco, eh, nosotros, bueno, haríamos nuestras eh, las eh, recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en relación con el tema de, de, de reparaciones, ¿no? Y en primer lugar, por ejemplo, eh, de, Pediríamos que se pueda implementar una oficina de defensa legal y asesoría jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Eh, también eh, que se eh, plantee un cronograma para dar cumplimiento a las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana. Asimismo, hemos planteado el, el cambio de los montos del Decreto Supremo 051 y también eh, le pedimos al Congreso de la República un marco que defina los principios de una política de búsqueda de personas desaparecidas. ¿no? Un minuto. Eh, sobre el tema de justicia, eh, si bien es cierto, eh, es un tema complejo, no hemos querido presentar. Eh, algunos detalles negativos para aparentar una situación negativa. En realidad, lo que hemos querido es destacar diversos elementos orgánicos, este, legales, jurisprudenciales, que sí efectivamente dan cuenta de un panorama preocupante y que tiene como elemento importante que un porcentaje mayoritario de esas decisiones son decisiones absolutorias. Eso es creo que un primer lugar que queremos destacar. Efectivamente, no negamos los avances que se han producido, por ejemplo, Barrios Altos. Y efectivamente, nosotros también reconocemos inclusive que la Corte Suprema de Justicia ha servido como una suerte de dique contra la impunidad. Pero también es cierto, presidente, y con esto termino, hay casos, por ejemplo, en el caso Matero, que se han dictado ya tres sentencias absolutorias y las tres sentencias las ha anulado la Corte Suprema. Y así hay otros casos en los que se han dictado dos sentencias y... Se está involucrando eso, la necesidad de nuevos juicios. El asunto es de que no podemos estar en esa secuencia interminable de procesos judiciales este, de esa manera, porque en realidad no, no es lo que corresponde. ¿no? Muchas gracias. La delegación del Estado. Gracias, señores comisionados. Eh, quisiera hacer el uso a palabra al doctor José Coloma del Poder Judicial para que pueda dar a conocer algunos casos recientes que se han dado. Que también van relación con el proceso de judicialización y que es importante que ustedes también conozcan para una mejor evaluación de la situación en el caso peruano. Muy brevemente, eh, el señor presidente eh, planteaba el tema del de, de, de panorama que se ha presentado en torno a, a los procesos de judicialización eh, a raíz un poco de, lo, de, de la estructura que tiene el sistema judicial peruano. Eh, se está propendiendo a la demora excesiva en los casos. Es cierto, este es un tema eh, que, por supuesto, tomamos debida nota, se ha hecho siempre, pero yo quisiera volver a resaltar que no es eh, una, una nota distintiva de los procesos eh, de investigación de derechos humanos. Es un proceso, es un tema más global, afecta, creo yo, en general a toda la enorme carga de casos que tiene que absorber el Poder Judicial. Es casi endémico y estructural el retraso y tenemos que efectivamente buscar mecanismos para eh, superar esta situación. Eso en, en primer lugar. En segundo término, eh, no vinimos preparados con una batería, digamos, de casos porque no, no estaba planteado de esa manera en, el, en los pocos documentos que conocimos de la petición, pero solamente para señalar que en los últimos eh, días prácticamente ha habido casos emblemáticos de la justicia peruana. Por ejemplo, el caso eh, de Ernesto Castillo Páez, aquel estudiante universitario de la Universidad Católica, eh, desaparecido hace más de 20 años. Y cuyo principal responsable, un caso por cierto, con sentencia condenatoria para el Estado en la Corte Interamericana, eh, cuyo principal responsable, un ex oficial de la Policía Nacional, eh, le, se le negó el pedido de semilibertad cuando, digamos, el, el aspecto mediático que rodeaba la sentencia decía o parecía anunciar que iba a tener un resultado contrario. Y además se le negó con argumentos que van. Eh, recogen en los estándares internacionales en esta materia. Y luego el tema de eh, la recientísima pronunciamiento de una vocalía suprema sobre el pedido de semi libertad del señor Fujimori, que también fue de, fue de, perdón, de arresto domiciliario del señor Fujimori, que también fue denegado. Gracias. Simplemente para terminar. Y señores de la Comisión Interamericana, el Estado Peruano eh, quiere hacerles entrega a ustedes información muy importante como esta publicación, todos los nombres, memoria institucional del Consejo de Reparaciones 2006-2013, en donde podrán apreciar con datos, datos estadísticos complementarios. En atención a una consulta que se ha formulado, quisiéramos explicar que eh, en cuanto al registro último único de víctimas, se ha cerrado en cuanto a las reparaciones económicas. Sin embargo, sigue abierto para el otro conjunto de reparaciones bastante extensas, por cierto, que han sido mencionadas. Y también estamos dejando información del Consejo para la Paz, Reparación y Reconciliación de la semana, el doctor Chávez había explicado, para que puedan ustedes tener conocimiento más amplio con relación a esta materia. Y simplemente terminar como ejemplo de cómo poco a poco también el Estado va adoptando políticas de distinto rango, mediante la resolución directoral del 9 de septiembre de 2013, la Dirección General de Defensa Pública y acceso a la Justicia, no sé si recordarán ustedes que el año noviembre año pasado el Estado Perón solicitó una, una audiencia sobre defensa de víctimas. Precisamente como consecuencia de esta audiencia y en el marco del programa de reparaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó defensores especializados en derechos humanos en los distritos judiciales de Apurima, Ayacucho y Huancavelica zonas donde el conflicto armado fue intenso, para la asistencia técnico-legal a víctimas. Y cerrando. Porque en realidad esto es emblemático, reiterando el fallo que ha salido y que estamos entregando también el día de hoy a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia del Perú sobre el caso Barrios Altos, el caso emblemático del sistema interamericano de derechos humanos. El año pasado también estuvimos aquí, se planteó un consideramiento de una resolución judicial, hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana, el Estado peruano ha vuelto a emitir un pronunciamiento con relación a ese tema de la sentencia judicial, un fallo presidido por una magistrada, la doctora Janet Tello, vocal de la Corte Suprema, y que, aparte de ser extensa, la sentencia no es que evaluarla por el número de páginas, sino por la sustancia, dedica una sección especial a la definición en el ámbito de la jurisprudencia de lo que implican los crímenes de lesa humanidad. Creo que el mejor ejemplo sobre la voluntad del Estado peruano a través de los órganos jurisdiccionales que de manera independiente actúa en la judicialización de estas situaciones, que ha reflejado en esta sentencia, que repito. A todo el público aquí presente, es el caso emblemático del sistema interamericano y donde el Estado peruano ha dado una sentencia final también para la justicia peruana emblemática. Muchas gracias, señor comisionado. Sí, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a las organizaciones peticionarias, así como a la delegación del ilustre Estado del Perú, por su participación en la presente audiencia, la información que nos han, se han servido proporcionar sobre los avances, los obstáculos y los desafíos que persisten en cuanto al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú a fin de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas en, 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 con motivo del conflicto, el tema que seguirá en la agenda de la Comisión Interamericana. Muchas gracias.